vectores de velocidad del cuerpo son paralelos a un plano, digamos, algo así. No sé ¿Y si qué me entiendes. más? Estamos a media ahí. Estamos a la mitad, más o menos. Todavía está faltando. ¿Qué más? A Debe ver. ser un sólido rígido, profe. Sí. Nosotros tenemos un cuerpo rígido y nosotros nos dice que ese cuerpo está realizando movimientos planos. ¿Cuándo decimos que está realizando movimientos planos? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan las velocidades angulares? ¿Qué pasaba? Había otra condición, que la condición cinemática. En todo cuerpo rígido que está animado de un movimiento cualquiera, sea complejo, teníamos una reducción cinemática que estaba dada por dos vectores. ¿Cuáles eran esos dos vectores? Ya a esta altura del partido me lo tienen que decir rápido. Omega, ¿y cuál era la otra? B sub cero. B sub cero. Bien. Esos son los dos vectores que a mí me va a estar describiendo las características cinemáticas instante a instante. ¿Está bien? Esos dos vectores, omega y el B sub cero. ¿Qué características? Pero eso es para un término, para un movimiento general. Ahora, ¿qué debe pasar para que nosotros digamos, este cuerpo está realizando un movimiento plano? Si nosotros teníamos un cuerpo, un sólido cualquiera rígido, y nosotros. El vector B sub cero y omega tienen que ser perpendiculares. Bien, bien. Si nosotros teníamos un cuerpo rígido y lo cortábamos, ¿se acuerda? Con un plano. Este era el plano beta, y ustedes decían que ese plano beta. ¿Cómo debería ser con el plan, con el vector omega del cuerpo rígido? Perpendicular. Bien, perpendicular. Entonces, si nosotros tenemos un vector omega y nosotros cortamos con un plano al cuerpo rígido y el vector omega es perpendicular al plano y este cuerpo rígido. Nosotros colocamos otro plano que le llamábamos alfa y que cortaba al plano también, al cuerpo rígido. También este plano, al ser paralelo a beta, al ser paralelo, este también cumplía las mismas condiciones. Es decir, si alfa es paralelo a beta, una de las condiciones era que omega, el vector, velocidad del cuerpo rígido debía ser perpendicular al plano beta. Eso era con respecto a omega. Pero la otra característica que tenía era que si nosotros teníamos un punto O, que era el punto de referencia o centro de reducción, y teníamos que esa era la velocidad B sub cero, ¿qué debía suceder? Que el vector omega era, como dijeron recién, perpendicular a la B sub cero. En ese caso, nosotros estamos diciendo o estamos afirmando que si se cumplen estas condiciones, estamos asegurando que el cuerpo rígido está animado de un movimiento plano. Fíjense, ¿qué pasaba con el invariante escalar? ¿Qué es lo que era el invariante escalar? Esto lo hemos estado manejando todo este tiempo. ¿Qué es lo que era el invariante escalar? B sub cero. No, no, no. Tenía que ver con. Sí, tiene que ver con B sub cero, pero ¿quién es el factor determinante acá? Como he estado hablando. ¿Por qué el cuerpo tiene un estado de movimiento, digamos, general? ¿A partir de qué podemos decir eso? Aparte de B sub cero, ¿qué tienen ahí ustedes? Los dos vectores que caracterizan a la cinemática del cuerpo, Recién se los ha dicho el ingeniero Caballero. Lo ¿cuáles que son? caracteriza la cinemática, ¿cuál es?
el omega y el B sub 0. ¿Qué es lo que era el omega? El invariante vectorial, ¿se acuerdan? Era el mismo para cualquier punto del cuerpo rígido. ¿Y el invariante escalar cuál era? En un movimiento genérico, decíamos que ese era el invariante escalar, que era la proyección de qué sobre qué. ¿No era la proyección de la velocidad de su cero sobre omega? Sí, profe. Y en el movimiento genérico complejo, ese era un invariante, es decir, que era un valor constante. En este caso, ¿qué pasaría con esta condición? El invariante escalar es nulo. Es nulo, muy bien. Entonces, a mí me está diciendo que esto, ¿también? Me está diciendo que al ser perpendicular, el producto escalar entre esos dos vectores es cero. Por lo tanto, en un movimiento, un cuerpo que está regido de un movimiento plano, el invariante escalar es nulo. Es decir, la proyección sobre omega del B sub 0 es cero. ¿Por qué? Porque están a 90 grados, por la condición esta. Bien, entonces con eso ya sabemos cuáles son las condiciones que debe tener un cuerpo rígido para saber qué es lo que es, que está experimentando un movimiento plano. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Por un lado vamos a ver lo que es el CIR, el movimiento plano, lo que es el CIR, y por otro lado lo que vamos a ver es la ecuación de la base y de la rodante. ¿Qué es lo que era el CIR? El centro instantáneo de rotación. Bien, bien, centro instantáneo de rotación, esa es la sigla, bien. Ahora, ¿cuál es la característica del CIR? ¿Cómo debería ser en un movimiento, un cuerpo que esté realizando un movimiento plano, en el centro instantáneo de rotación, cómo son las velocidades? Cero. Bien, las velocidades son cero, las velocidades lineales. Recuérdense que omega no, omega es el invariante vectorial. Entonces, las velocidades en C, que es en el centro instantáneo de rotación, son cero. Y eso a nosotros nos va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a encontrar lo que son las ecuaciones de la base y de la rodante. La ecuación de la base y de la rodante, ¿qué es lo que era la base y qué es lo que es la rodante? ¿Se acuerda qué es lo que era? Si nosotros tenemos un cuerpo que está experimentando un movimiento plano y le encontramos el centro instantáneo de rotación, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano y tenemos una circunferencia que está rodando sobre este plano, ¿dónde estaría? Fíjense, si está rodando, está rodando, quiere decir que está realizando un movimiento de rotación y también de traslación. Supongamos que este tenga, ese sea el omega. Si nosotros tenemos que identificar ahí cuál sería el vector omega, aplicamos la regla de la mano derecha y sabemos que sería una cosa así. Una crucecita, porque eso indica que de la flechita me está indicando que es perpendicular al plano del pizarrón. En ese movimiento que está realizando esta circunferencia sobre este plano, ¿dónde estaría el centro instantáneo de rotación? En el centro del... Vendría a ser de la cara del cilindro. ¿En qué parte? A ver, díganme. ¿Dónde está la X? Acá. Ahí sería el centro instantáneo de rotación.
¿Qué dicen los demás? Sería en el punto tangente que está entre la circunferencia y la línea horizontal. ¿Acá? Sí. ¿Por qué cree que es ahí? ¿Cuál era la condición del centro instantáneo de rotación? La condición cinemática del centro instantáneo de rotación, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya se lo dije también. ¿Cómo deben ser las velocidades en ese punto? Las velocidades lineales. Cero. Nula. Cero. Debe ser la velocidad. Recién hemos dicho, el centro instantáneo de rotación tiene que, como característica, que la velocidad en ese punto vale cero. ¿Y por qué? Y porque si este es el piso, este no se está moviendo. Entonces la velocidad de esto es cero. Si esto está rodando sin resbalar, en ese instante de tiempo está haciendo contacto. Obviamente, ese punto, por hacer contacto, por pertenecer en ese instante de tiempo tanto a la circunferencia que está rodando, pero la otra que está quieta, como esta está quieta, obviamente esta velocidad es cero. Entonces, la velocidad en C es igual a cero. Entonces, ese es el centro instantáneo de rotación. Ahora, ¿qué son las trayectorias polares? Que eso lo vieron en la teoría con el ingeniero. ¿Qué son las trayectorias polares? Las trayectorias polares es la figura geométrica que me va a estar describiendo el centro instantáneo de rotación. Eso es la trayectoria polar. ¿Cuál es la figura que me va a describir el centro instantáneo de rotación conforme esta circunferencia esté rodando sin resbalar? Entonces, ahora, vamos a tener dos gráficas que va a describir, o dos figuras geométricas que va a describir el centro instantáneo de rotación. Una es la base y otra es la rodante. ¿Cuál era la base y cuál era la rodante? Yo, a mí me gusta tocar así el tema porque no quiero empezar a hablar de base rodante cuando ustedes no recuerdan qué es lo que es, y si no lo tienen claro a cada definición, con más razón. La base sería la parte por donde se va deslizando la figura, y el rodante no sería lo que va describiendo las figuras. Ahí Matías Dávalos está, hay una interferencia ahí. Matías Dávalos, por favor, cierra el micrófono porque no sé qué está pasando ahí. Matías Dávalos, no me deja escuchar. A ver, entonces, las trayectorias polares, es decir, la base, fíjense que este punto, si es instantáneo, le dicen que es un centro instantáneo de rotación, quiere decir que en un instante de tiempo va a estar en un lugar, en otro instante de tiempo va a estar en otro, y así sucesivamente. Ahora, la figura que va a describir ese centro instantáneo de rotación visto desde un sistema fijo, a esa se le llama base. Si yo al mismo centro instantáneo de rotación, pero ahora me muevo junto con el sólido rígido, ese mismo centro instantáneo va a describir otra figura que se llama ruleta o rodante. Es decir, fíjense, si yo pusiera acá el sistema de referencia, lo pusiera acá al fijo, XY, en un instante de tiempo yo voy a encontrar el punto que está acá. En otro instante de tiempo va a estar acá. Y en otro instante de tiempo, y así sucesivamente. Desde este punto de vista,
¿Qué figura va a estar describiendo el centro instantáneo de rotación? Una línea. Una recta. Una recta. Entonces, visto desde el sistema fijo, el centro instantáneo de rotación va a describir una línea recta. Ahora, si yo me posicionara acá y me moviera junto con el rígido, con un sistema móvil, imagínense que ustedes vayan rodando juntos y quieran ver la posición sucesiva del centro instantáneo de rotación, ustedes van a ver que la gráfica va a ser una cosa así. Que es la famosa cicloide. A esta figura se le denomina rodante. A esta se le llama rodante y a esta figura, que es la que se va a ver desde el sistema fijo, se le llama base. Entonces, ¿cómo ustedes me podrían definir entonces qué es la base y qué es la rodante? A ver, alguno que se anime. Es la figura geométrica que describiría el centro instantáneo de rotación. ¿Qué más? Visto del sistema fijo. Fíjese qué sencillo. La base va a ser la figura geométrica que va a realizar el centro instantáneo de rotación visto del sistema fijo. Ahora, la figura geométrica que va a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde el sistema móvil se le llama rodante. ¿Está bien? Nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a determinar las ecuaciones de la base y de la rodante. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación y después para qué nos sirve hacer eso. Fíjense, el problemita que yo les he dado, que está en el práctico, a ver, déjenme verlo, es así, a ver. El trabajo. Me dice, fíjense, que hay una varilla, a ver, lo voy a leer, dice, dada una varilla de longitud L, cuyos extremos A y B, que serían estos, A y B, se mueven sobre rectas perpendiculares, hallar la ecuación de la base y de la rodante. Es decir, esta es una varilla, como el ejemplo que les hablaba la otra vez el ingeniero Dante Simone, le decía, hagan de cuenta que una escalera que está apoyada verticalmente y que empieza a desplazarse hasta quedar horizontalmente. ¿Está bien? Ahora, ese movimiento que está realizando esa escalera o esa varilla que está apoyada en la pared y que termina en el suelo, a mí me están diciendo que encuentre la ecuación de la base y de la rodante. Entonces, fíjense que en el problema usted le da el sistema fijo y le dice que este es X y este es Y. Y les da el sistema móvil, le dice que acá está el sistema móvil, este es el X y este es el Y. En la teoría, lo voy a poner acá para que ustedes lo recuerden, pero fíjense, ustedes lo tienen a eso, ustedes lo han visto en la teoría. Ustedes llegaron a encontrar, ustedes decían, si yo tengo un sistema de referencia fijo y un sistema
de referencia móvil que está siendo aplicado a un cuerpo rígido donde este sistema móvil tiene como centro, o el sistema fijo tiene como centro el omega, les dice que las coordenadas del centro de mi sistema móvil está dada por estas distancias. A ustedes le dijeron que la distancia que hay desde el centro a el eje Y está dada por A, y qué función del tiempo, un parámetro A, y qué función del tiempo, y el centro de mi sistema móvil respecto del eje, otro parámetro B, y qué función del tiempo. Ustedes, si conocieran el punto C, que es el centro instantáneo de rotación, ustedes podrían llegar a determinar las coordenadas de ese centro instantáneo de rotación respecto del sistema fijo. Y ustedes también podrían llegar a encontrar las coordenadas de este centro de centro instantáneo de rotación, pero visto de mi sistema móvil. Entonces, dijeron ustedes, yo puedo llegar a encontrar las coordenadas de instante a instante de mi centro instantáneo de rotación desde sistema fijo. Y puedo llegar a encontrar las coordenadas instante a instante de C, pero visto desde mi sistema móvil. ¿Para qué me sirve eso? Y yo, encontrando la figura que va a describir C, vamos a poder llegar a encontrar la base y cuál es la rodante. ¿Está bien? Ustedes llegaron a decir que para encontrar la coordenada y esto ustedes lo tienen en la teoría, yo lo voy a escribir nada más directamente, ustedes llegaron a determinar que la coordenada del centro instantáneo de rotación, pero respecto de X, la coordenada en X, estaba dada por A, que es la constante o el parámetro A, que es la distancia, dijimos, del punto del centro móvil A, al referido al sistema fijo, menos la derivada de B respecto de phi. Mientras que Ingeniero Caballero. Sí. Faltaría el parámetro phi ahí para que terminen de ubicar. Ah, bien, perdón. Acá, el parámetro phi es este, que es el ángulo que va, como este también depende del tiempo, es el ángulo que existe entre el sistema móvil con el fijo, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias. Entonces, y la coordenada en C está dada por, IC está dada por V más la derivada de A respecto de phi. Esa es la ecuación que ustedes llegaron a determinar en forma genérica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar esto que ustedes vieron en la teoría, lo vamos a aplicar a nuestro problema. Fíjense. Lo que tenemos que calcular primero es el valor de A. ¿Qué es lo que es el valor de A? A mí me dice que es esta distancia. A esta distancia, ¿cuánto valdría llevado a mi problema? Sabiendo que este ángulo es de 45 grados. O phi. En este caso es phi. No sé. ¿Cuánto valdría A? De la distancia de del punto. Desde y esto sería L. Desde el centro del fijo al centro del móvil. Exacto, sería la distancia que desde aquí hasta acá. Entonces yo voy a poner acá, lo voy a escribir, que A sería igual a qué? A L por el seno de phi. A L por el seno de phi sería esta distancia. ¿Qué sería el A?
según la ecuación. ¿Y el B? ¿El B? L por coseno de phi. Fíjense cuál sería el B. Es la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Aquí cuánto valdría? Acá estaría O. Acá estaría coincidiendo el B con el O. ¿Cuánto valdría B? B es la distancia que desde aquí hasta acá. Cero. Cero. No hay distancia. Fíjense, este sistema está, en mi ejemplo, está acá. El sistema móvil. B no existe. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Es la distancia que es, vendría a ser las coordenadas del centro del sistema móvil. Las coordenadas del centro del sistema móvil serían A y B. En este caso, la coordenada de mi sistema móvil, que es el que he dibujado en azul, está acá. ¿Cuánto valdría según X el valor de A? ¿Cuánto valdría el según Y? Vale cero. ¿Lo ven, chicos? Importante que lo veamos eso, si no, no podemos seguir. Sí, profe. Bueno, entonces la B es igual a cero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivarlo, porque a mí me habla de la derivada de A respecto de phi. Y acá me habla de la derivada de B respecto de phi. Derivo acá la derivada de A respecto de phi. ¿Cuánto vale? Y bueno, la derivada del seno es el coseno. Entonces me quedaría L por el coseno de phi. Y la derivada de B respecto de phi. Si vale cero, ¿cuánto es la derivada? Cero. Entonces, vamos a reemplazar estos parámetros y lo vamos a colocar acá para empezar a encontrar los valores de las coordenadas del centro instantáneo de rotación respecto del sistema fijo. Entonces, el valor de A vale L por el seno de phi, mientras que la derivada de B respecto de phi vale cero. Lo dejamos ahí. Vamos a esta otra. ¿V cuánto vale? Vale cero. La derivada de A respecto de phi es la derivada que hemos encontrado acá, que es L por el coseno de phi. Fíjense que hasta ahí hemos llegado a encontrar las coordenadas de X y Y, pero que está en función de L, que es la longitud de la varilla, pero está en función de phi, que es un parámetro también que es función del tiempo. Pero si yo quisiera independizarme de phi, puedo yo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agarro a este primer, de esta primera ecuación, el primer miembro, lo elevo al cuadrado? A este primer miembro de la segunda ecuación lo elevo al cuadrado y lo sumo. Tengo que replicar eso del otro lado. Es lo que voy a hacer. Es decir, voy a tener que el xc elevado al cuadrado más el ic elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A l cuadrado por el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. ¿Cuánto vale esto en trigonometría? Ustedes deben acordarse más que yo. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, ¿cuánto nos da? Uno. Uno. Entonces, fíjense que a la ecuación que llegamos es a esta. Lo borro porque no tengo mucho espacio. Esta es la ecuación. ¿Qué ecuación responde, o mejor dicho, a qué gráfica o a qué figura geométrica responde esta ecuación? X cuadrado C. Una circunferencia. Y cuadrado C, L.
es una circunferencia de radio. De radio L. Muy bien. Cuyo centro de ese, de esa circunferencia, ¿dónde estaría? ¿En el origen? En el centro. En el origen. Claro. Es decir, este es mi sistema fijo. ¿Está bien? Entonces yo tengo que encontrar cuál es la figura que va a me va a realizar el centro instantáneo de rotación. Entonces fíjense que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar eso. Si la varilla estuviera acá vertical, estaría más o menos por acá. Y si estuviera directamente horizontal, estaría por acá. Para poder dibujarlo, tendría que hacer una cosa así. ¿Está bien? Ahora, yo sé que esa es la figura que me va a estar describiendo el centro instantáneo de rotación. ¿Visto desde dónde? El sistema fijo. Muy bien, porque fíjense, las coordenadas las he puesto justamente en X grande. Estoy dibujando lo que sería la base, que es la figura geométrica que va a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde un sistema fijo. El sistema fijo es este. Entonces, yo sé que el punto instantáneamente va a estar por acá, el centro instantáneo de rotación. Ahora vamos, fíjense, vamos a hacer ahora el de la rodante. El de la rodante, ustedes, haciendo lo mismo, la derivada de phi, ustedes llegaron a la siguiente ecuación. XC, fíjense, ahora pongo chiquita, ¿por qué? Porque ahora lo voy a referir todo respecto al sistema móvil. Ese sistema móvil, como dijimos en el ejemplo del rodillo, se mueve junto con el sólido rígido, que en este caso es la varilla. Entonces sería menos la derivada de B respecto de phi por el coseno de phi, más la derivada de A respecto de phi por el seno de phi. Y el I sub C es la derivada de B respecto de phi por el seno de phi, más la derivada de A respecto de phi por el coseno de phi. Eso ustedes lo llegaron a demostrar en la teoría, llegaron a calcular que las coordenadas para un movimiento genérico, es decir, para un movimiento plano, pero para un movimiento cualquiera, siempre plano, de un cuerpo cualquiera, rígido, las coordenadas del centro instantáneo de rotación están dadas por esto. Siempre basado en ustedes partieron de esto, ¿no? Bien, hagamos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, lo vamos a hacer acá. Fíjense, la derivada de B respecto de phi, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que la derivada de B respecto de phi vale 0, por lo tanto este es 0. ¿Cuánto vale la derivada de A respecto de phi? La derivada de A respecto de phi es igual a L por el coseno de phi. Por el seno de phi. Vamos a esta otra parte. La derivada de B respecto de phi, también dijimos, como vale 0, esto sería 0. La derivada de A respecto de phi sería esto, que es AL por el coseno de phi. Por el coseno de phi, pero por coseno de phi sería coseno cuadrado de phi. Entonces hemos llegado hasta ahí, hasta esa ecuación. Yo voy a borrar esto porque esto ya no lo vamos a utilizar. Porque esto fue como para tener como referencia y poder arrancar el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que llegar a encontrar una
figura geométrica que puede llegar a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde el sistema móvil. Pero acá lo que vamos a hacer es dos, serían dos consideraciones trigonométricas que son las siguientes, que ustedes la deben tener más claro que yo, porque ustedes seguramente que lo han estado viendo hasta hace poco, es que el seno nos dice que el seno de 2 phi es igual a 2 por el coseno de phi por el seno de phi. Y la otra consideración trigonométrica que nos dice que el coseno de 2 phi es igual a 2 por el coseno cuadrado de phi menos 1. Son funciones trigonométricas y son igual ecuaciones que ustedes ya las deben conocer. Así como decían que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del otro es igual a 1, esto también se cumple. ¿Qué vamos a hacer de acá? Fíjense que acá tenemos coseno seno y acá tenemos coseno seno. Acá tenemos coseno cuadrado, que es lo que vamos a hacer de este. Vamos a despejar el coseno y el seno de phi. Y nos va a quedar como seno de 2 phi sobre 2. Mientras que de este otro, como acá tenemos coseno cuadrado, vamos a despejarlo. Y acá vamos a decir que el coseno cuadrado de phi va a ser igual a ¿qué? A el 1 que está restando lo paso al otro lado como sumando. Me quedaría 1. ¿Está bien? 1 más el coseno de 2 phi dividido en 2. Ahora fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si hemos encontrado esto y hemos encontrado esto que lo tenemos acá, lo vamos a reemplazar. Lo vamos a escribir acá. Entonces, el XC va a ser igual a L por el coseno. Pero esto es coseno seno, es lo mismo que poner seno de 2 phi y lo voy a poner al 2 ahí. Y este otro, que es el IC, es igual a L por el coseno, pero el coseno es todo aquello que sería por 1 sobre 2 más coseno de 2 phi sobre 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo esto son artilugios matemáticos lo que estamos haciendo, nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, lo mismo que en el caso anterior. A esto lo vamos a acomodar un poco. Yo voy a ponerlo de la siguiente manera. Si yo hago la distributiva, me va a quedar como L, y acá por L, me quedaría de esa manera. Si yo al L sobre 2 lo paso para el otro miembro, me va a quedar que va a ser igual a IC menos L sobre 2 igual a L sobre 2 por el coseno de 2 phi. Ahora, yo tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. ¿Qué voy a hacer? Para independizarme de phi, que es función del tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la misma reglita que hice para el caso anterior. Voy a elevar este al cuadrado y a este lo voy a elevar al cuadrado, al primer miembro, y lo voy a sumar. Es decir, que me va a quedar que XC elevado al cuadrado más IC menos el L sobre 2 todo elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A L sobre 2 todo elevado al cuadrado por el coseno, perdón, sería el seno cuadrado de 2 phi más el coseno cuadrado de 2 phi.
Fíjense que, acá me olvidé el cuadrado. Fíjense que esto, al igual que en el caso anterior, ¿cuánto vale? Uno. Vale uno. Entonces, fíjense, a mí me está quedando que la ecuación, al final, es la siguiente. Segunda ecuación. ¿Qué figura geométrica me está representando esa ecuación? ¿La circunferencia descentrada? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la figura que me va a describir el centro instantáneo de rotación visto desde mi sistema móvil. Y a mí me está diciendo que si este es mi sistema móvil, a mí me está diciendo que en X estaría en 0, pero en Y estaría desplazado el centro de L sobre 2. Lo que me indica que el L sobre 2 estaría acá. ¿Y qué radio tendría la circunferencia? L sobre 2. L sobre 2. Entonces, fíjense que yo tendría que hacer esto así. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, esta que está arriba es la figura o la figura geométrica que me va a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde mi sistema fijo. Mientras que esta otra, la voy a dibujar con otro color, a ver si para que se pueda distinguir. A ver, lo voy a dibujar con este. Así sí. Entonces, esta figura, si es la figura que va a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde el sistema fijo, ¿cómo se llama? La base. Base. Esta sería la base. Y esta es la figura geométrica que va a realizar el centro instantáneo de rotación visto desde el sistema móvil, por lo tanto se va a llamar rodante. Ahora, fíjense, acá hay un punto en este instante que estamos analizando, hay un punto que está haciendo contacto acá. ¿Qué punto debería ser ese? El centro instantáneo de rotación. Muy bien, muy bien. Este punto debería ser el centro instantáneo de rotación. Hay un teorema, en algunos libros lo mencionan como teorema, otros como corolario, y dice que en un movimiento, un cuerpo rígido que está realizando un movimiento plano, todas las perpendiculares a las velocidades, todas las perpendiculares a las velocidades, pasan por el centro instantáneo de rotación. Fíjense, ahora vamos a analizar. Si nosotros hemos dicho que esta varilla va a tener este movimiento, el punto A, ¿qué les parece? ¿Qué movimiento, cómo tendría que yo graficar el vector B sub A?
paralelo al eje Y, apuntando hacia el sentido negativo. Hacia abajo, muy bien, hacia abajo. Es decir, que acá tendría, así estaría el B sub A. ¿Y el B sub B? Horizontal. Horizontal. ¿Por qué? Porque está condicionado el movimiento del punto B, que se va a desplazar siempre sobre esta, sobre la horizontal, mientras que el B va a ser sobre la vertical. Entonces, la velocidad en B va a ser esta. El teorema a mí me dice que todas las normales, las velocidades, pasan por el centro instantáneo de rotación. Quiere decir que si yo trazo una perpendicular a esta velocidad, tiene que pasar por el centro instantáneo de rotación. Y si yo trazo una por esta, acá este es el centro instantáneo de rotación. Fíjense, en un instante después, cuando la varilla esté en otra posición, el centro instantáneo de rotación va a cambiar. Pero yo sé que si lo veo desde el sistema fijo, ¿dónde va a estar? Y no va a salir de esta figura. Mientras que el de la rodante, visto desde mi sistema móvil, yo sé que va a realizar ese movimiento. ¿Cuál es la característica como interesante de esto? Es que si nosotros hacemos rodar sin deslizamiento, resbalamiento, la rodante sobre la base, estoy reproduciendo el movimiento de esa varilla. Eso tiene como interesante. Es decir, si yo quisiera saber cómo se va a mover esta varilla y que no va a perder contacto en ningún momento de acá y en ningún momento de acá, yo lo que tengo que hacer, una vez que encuentro la base y la rodante, hago rodar sin deslizamiento, perdón, sin resbalamiento, la rodante sobre la base, y voy a poder describir el movimiento de esa varilla. Como físico, sería el movimiento ese que va a ser. ¿Cuál es la característica que tiene esto como interesante, también importante conocer? Es lo siguiente. También se lo dijo el ingeniero en la teoría. A partir de esto, nosotros encontramos lo que se denomina perfiles conjugados. ¿Qué es lo que eran los perfiles conjugados? ¿Se acuerdan? El perfil conjugado, ¿qué es lo que era? Fíjense, nosotros hace rato hicimos esto. Les expliqué y les dije esto, que si nosotros teníamos una circunferencia que rueda sobre el plano, teníamos el centro instantáneo de rotación y llegábamos a determinar que el centro de instantáneo de rotación, visto de un sistema fijo, se iba a estar trasladando y que iba a realizar la figura geométrica era una línea recta. Si esto es un rodillo, sería un eje instantáneo de rotación. En el caso de que nosotros viéramos o nos moviéramos junto con la circunferencia, el sistema móvil está adherido a la circunferencia, el centro instantáneo de rotación va a realizar otro movimiento que era la cicloide. Otra figura geométrica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos, en vez de utilizar un círculo de radio infinito como es este, ¿qué pasa si utilizamos, lo voy a hacer más grande, y yo tengo dos rodillos? Supóngase que este rodillo tiene una velocidad omega 1. Si este rodillo hace contacto en este punto, me va a transmitir el movimiento a este otro rodillo que tiene la posibilidad de rodar o de girar alrededor de este punto. El rodillo A, que le voy a poner acá, le voy a llamar A, tiene la posibilidad de girar. Me va a transmitir el movimiento acá y este me va a producir este movimiento, le voy a llamar omega 2.
al rodillo B. Ahora, estos dos rodillos, a estos se les llaman circunferencias, que para diseñar los dientes de un engranaje recto, necesitamos de que rueden dos circunferencias, dos circunferencias de la forma en la que está descrita acá. Entonces, pero vamos a entrar en un tema que ustedes lo van a ver más que nada y bien, seguramente, el año que viene en el elemento de máquina. Pero el conocer la rodante y la base nos sirve para diseñar lo que se denomina el perfil conjugado de los dientes. ¿Cómo se hace? Yo se lo voy a explicar así, muy someramente. Yo necesito transmitir movimientos de una circunferencia a otra. En este caso no está sucediendo como en el caso anterior, que la rodante, en el caso del plano y el centro instantáneo, en circunferencia sobre el plano, el centro instantáneo se va a ir desplazando. En este caso, fíjense que los dos tienen la posibilidad de girar sobre ese mismo punto. Y el punto de contacto es ese. Hay una circunferencia que se llama base, que sirve para diseñar lo que se denomina el perfil del diente, que es una circunferencia que está por acá, pongámosle, y que acá tendría otra. ¿Saben qué es lo que es la envolvente, la figura envolvente, en este caso, de una circunferencia? A ver si ustedes me lo pueden decir. ¿Cómo podemos encontrar la envolvente de esta circunferencia? ¿Ustedes lo han visto eso? ¿Cómo se encontraba? Este es elemental para poder encontrar el diseño del diente. Tienen la animación, ingeniero caballero. Les mostré la clase pasada la animación. Ah, bueno, de 10 entonces. Entonces, ¿qué es lo que era? Era, ustedes tenían una recta, una línea recta. Si ustedes esa línea recta la hacían rodar sobre la circunferencia y ustedes tomaban un punto de esa recta, que ese punto es fijo, si ustedes la hacen rodar sin resbalamiento, ustedes van a descubrir lo que es la envolvente. Si ustedes encuentran la envolvente de esta circunferencia base, van a encontrar que la envolvente es una cosa así. Si encuentra la envolvente de la circunferencia base, pero ahora de la que está arriba, que recuerden que esto, al haber una transmisión de esfuerzos, de movimiento, de potencia, uno siempre es lo que se llama motor y el otro es receptora, ¿no? Es la que, uno es la que le va a imprimir el movimiento al otro. Entonces, si yo tengo que calcular la envolvente de esta, voy a encontrar que en este caso va a ser una cosa así. Es decir, encuentro la envolvente, una recta que esté girando alrededor de esta, cuyos puntos serían estos. Mientras que yo hago lo mismo para este otro, encuentro la envolvente de esta circunferencia base y voy a encontrar esta. ¿Cuál es la ventaja que tiene todo esto? La ventaja que tiene todo esto, ¿saben? La clave de todo esto es que el movimiento que se produce de uno, de un perfil con el otro, sin rebalar, es la que hace de que la transferencia de potencia o de movimientos de uno hacia el otro, no en ese caso, no exista resbalamiento. Es decir, que no exista fricción. Si eso existiera, existiría interferencia. Y, sobre todo, lo más complicado, que es lo que siempre tratamos de evitar como mecánico, que hayan pérdidas de energía, en este caso por calor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de llegar a encontrar
La rodante, la base y la rodante es, para este caso, nos sirve para encontrar los perfiles de la envolvente, que serían las trayectorias polares, y que la transferencia de potencia de un engranaje hacia otro sea tal que no existe pérdida de energía, sobre todo calórica. Y la otra, y ahí aparece lo que se llama el tercer teorema o corolario, que les dice que en todo momento la envolvente de uno con la otra, que son las superficies, los perfiles conjugados, las perpendiculares a los puntos de contacto siempre pasan por el centro instantáneo de rotación, que sería este. Ahí tendríamos el centro instantáneo de rotación. Esa es la ventaja o la la aplicación que tendría el llegar a conocer la base y la rodante. Nos sirve para determinar los perfiles conjugados, que también ustedes lo vieron en la teoría. En todo momento, fíjense, en todo momento, un instante después, este perfil va a estar por acá. Pero este otro perfil va a estar por acá, y esto va a hacer que haga una cosa así. En todo momento, la superficie de contacto de una, la normal a la superficie de contacto, pasa por el centro instantáneo de rotación. Vos, Dante, el año pasado pusiste una animada que estaba espectacular. ¿Eh? Que si vos se lo explicaste, esto lo tienen que ver a lo que lo estoy tratando de explicar a través del dibujo. Lo tienen grabado en la clase pasada, bien. Lo pasamos. Exactamente. Esa sería la clave o el por qué nosotros necesitamos conocer la base y la rodante, de hacer que ruede una sobre la otra sin el resbalamiento, para que pueda transmitirse la potencia sin pérdida de energía calórica. Esa sería la clave. ¿Está bien, chicos? Bien, profe. ¿Alguna duda? No por mi parte, profe. Bueno, me alegro mucho entonces. Los demás, de todas formas, si quieren, después lo vemos de vuelta, no hay problema. Pero esa es la clave, ¿no? Entonces, tienen que saber que existe una forma de calcular las rodantes y la base a través de ecuaciones que ya están predeterminadas para un caso genérico. Lo único que tienen que hacer es aplicarlo a su problema. Y después, ¿cuál es el agregado? Que una vez que ustedes que encuentran la base y la rodante, que cuando lo hagan rodar una sobre la otra, calculan los o encuentran las envolventes de cada una de las circunferencias, en este caso base, les permite determinar el perfil del diente, que son los perfiles conjugados, ¿está bien? Y siempre resulta que en cada instante de tiempo la superficie de contacto entre una superficie del perfil conjugado con la otra, siempre la perpendicular pasa por el centro instantáneo de rotación. Esas son las consideraciones y características que tiene. ¿Está bien? Eso se conoce simplemente, para agregar, ingeniero Caballero, sí, como la ley del engrane. Claro. Es que ese punto P es el que permanece fijo y se desliza a medida que se va produciendo el movimiento. Es como si desenrolláramos, yo les expliqué, un hilo sobre la circunferencia base de A, sí, y lo enrolláramos a ese mismo hilo sobre la circunferencia B. Base del otro engranaje, exacto. Entonces, eso se llama la ley del engrane, que la van a ver bien bien en elementos de máquina. En elementos de máquina. En quinto año. Bien, excelente. Bueno,
Si estamos bien, a ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, tenemos tiempo. Fíjense, vamos a ver el otro problemita. El otro problemita que nos dice, el segundo. Ah, fíjense, acá este es otra característica interesante que tiene el centro instantáneo de rotación. Fíjense. Siempre recuerden que esto es aplicado a movimiento plano. Recuerden que esto es aplicado a movimiento plano. Me parece que he hecho lío acá. Bien. Fíjense en el problema número 2. El problema número 2 es el mismo problema que vimos en el caso anterior. Pero ahora, fíjense, es el mismo enunciado, solo que le dicen ahora que calcule las velocidades tanto del punto B como en el C, pero haciendo uso del centro instantáneo de rotación. Fíjense. ¿Se acuerda que anteriormente teníamos... Esta es la varilla. Esa es la varilla. Que estaba, tenía la posibilidad de deslizarse en un bloque que A y un bloque B. Este bloque B tiene la particularidad de que puede deslizarse en este sentido y el A en este sentido. De tal manera que toda la varilla tiene este movimiento. En un instante determinado, cuando este ángulo es de 45 grados, en un instante determinado les dice que calculen la velocidad en B y la velocidad en este punto que es C, con la diferencia que hagan ustedes el uso del centro instantáneo de rotación. ¿Cuál es la particularidad que tiene en un cuerpo rígido que esté realizando un movimiento plano? Tiene la particularidad que un punto cualquiera, pongámosle P, que tenga esa velocidad, V sub P, y otro punto, por ejemplo, Q, que tenga esta velocidad, V sub Q. A mí me dice el centro instantáneo de rotación que yo puedo encontrar el centro instantáneo de rotación y puedo calcular la velocidad de cualquier punto de la siguiente manera. Por el mismo corolario, teorema que vimos hace rato, las perpendiculares a las velocidades del cuerpo rígido que esté realizando un movimiento plano, las perpendiculares, todas pasan por el centro instantáneo de rotación. Yo trazo este, trazo otra perpendicular. Este es el punto, el CIR. Y a mí me dice que yo puedo calcular la velocidad en P de la siguiente manera. Como si el punto P estuviera girando alrededor del centro instantáneo de rotación con un omega y lo tengo que multiplicar por el vector posición del punto respecto al centro instantáneo de rotación. Es decir, P, sí. Con eso yo calculo la velocidad de P. Ahora, yo tengo que calcular la velocidad omega. La velocidad omega es la velocidad del cuerpo rígido.
Para calcular la velocidad en Q, de la misma manera, va a ser igual a omega vectorial, pero en este caso sería Q. El omega vendría a ser la velocidad en ese instante de tiempo como si el punto estuviera girando alrededor del círculo. ¿Por qué decimos que está girando alrededor del centro instantáneo de rotación? Porque tenía ¿cuál era la característica que tenía el centro instantáneo de rotación? La característica cinemática. ¿Cuál era? Su velocidad es cero. Su velocidad es igual a cero. Muy bien. Si la velocidad es entonces igual a cero, puedo yo considerar de que el sistema, que este punto está girando alrededor de este punto. Este sería el eje. Velocidad cero. Lo mismo acá. Fíjense que yo conociendo el omega, que puedo yo llegar a determinarlo, que es el mismo velocidad omega a la que está sometido el cuerpo rígido, se me reduce a calcular estas distancias o estos vectores. ¿Cuáles serían? Y el vector este y este otro. Que vendría a ser como los radios de ese movimiento circular. ¿Qué se reduce a qué? A calcular un parámetro geométrico. Vamos a aplicarlo eso acá. Fíjense, el mismo análisis que hicimos hace rato. ¿Qué movimiento tendría el punto A del cuerpo rígido de la varilla? ¿Qué movimiento tendría y cuál sería la velocidad? Hacia abajo. Bien. Sería así. Esa sería la velocidad en A. Y nos da el valor, ¿verdad? Sí, nos dicen que vale 2 metros por segundo. Bien. Va hacia abajo. ¿Y la velocidad en B? Ya lo dijimos. Bien. Según lo que yo le expliqué recién, ¿cuál sería el próximo paso a realizar? Si ya encontré el vector B y el vector B sub B, el vector B sub A y el vector B sub B. ¿Qué sería el próximo paso? ¿Qué les parece? Para aplicar lo que les acabo de explicar. Trazar líneas perpendiculares a los vectores en esos puntos. ¿Para qué? Determinar el centro instantáneo. Exactamente, trazamos las perpendiculares a los vectores velocidades para encontrar el centro instantáneo de rotación. Entonces hago esto, trazo la perpendicular y encuentro acá el CIR. ¿Y ahora qué hago? Podría calcular el valor de omega para después calcular la velocidad de B. Muy bien, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué les parece? Es lo que les expliqué recién. ¿Cómo haríamos? Despejaríamos, o sea, digamos, la velocidad en A sería... Digo, ¿la velocidad en A cuánto vale? 2 metros por segundo, que sería lo mismo que decir omega por el... Apliquemos la ecuación primero, después hagamos el reemplazo. ¿La velocidad en A cuánto valdría? Aplicando omega, así. Omega vectorial. El vector AC. Muy bien. Le voy a poner así, sí. Bien, bien. ¿El vector velocidad lo tengo? Sí. Lo escribamos. ¿Cuánto vale? Y lo vamos a poner en coordenadas cartesianas. Para eso, yo creo que tengo que hacer, poner el sistema fijo. Ahí está. Ese es mi sistema fijo. Ahora lo voy a referir todo ahí. ¿Cuánto vale B sub A?
menos 2j. Bien. Menos 2j. Listo. El omega, ¿cuánto valdría? En 0,20 por el coseno de 45. No, el omega solito. Yo el omega no lo tengo. Ah, perdón, por si era el vector posición. Claro, no, no, claro, no. El omega, ¿cuánto valdría el omega? Y fíjense, yo lo voy a aplicar. Es B sub A va a ser igual al omega. Aplico la regla de la mano derecha. El omega estaría hacia arriba, saliendo del plano del pizarrón. Y tendría nada más que componente en Z. Entonces lo vamos a poner, como no lo conocemos, lo vamos a poner en términos genéricos. Sería igual a omega. K. K, positivo o negativo. Positivo porque nosotros dijimos que el positivo es saliente. Bien. Y ahora viene el que me estaba diciendo usted recién. El CECIR. ¿Qué vendría a ser qué distancia? Y la distancia es esta. El vector sería este vector. Porque es del punto al centro instantáneo de rotación. ¿Cuánto valdría? ¿0.2 por el coseno de 45? 0.2 por el... a ver, es este. Es este lado, sería... Si este es el ángulo, sería por el seno, ¿verdad? Aunque los 45 da lo mismo. Seno de 45 grados. ¿Está bien? Porque a este, AL, que sería este tramo, que vale 0,2, lo multiplico por el seno de este ángulo, me da esto, que vendría a ser esto. Ahora, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo y según I. I. Listo, fíjense. Ahora hagan el cálculo. ¿Cuánto les daría esto? Fíjense. I, J, K. El omega dijimos que es 0, 0, omega. Y este sería. ¿Cuánto les da? A ver, hagan el cálculo de este, de 0,2 por el seno de 45. ¿Cuánto les da? 0,1414. Negativo, ¿no es cierto? Menos 0,1414. 0 y 0. Fíjense, 0 según I. Según J sería menos este por este, menos por menos más, más por menos es menos, y quedaría como 0,1414 omega. Y sería según J. Y el K vale 0. Entonces, fíjense, ahora hago el reemplazo. Digo, la B sub A, ¿cuánto vale? Menos 2J. Y este producto vectorial entre estos dos vectores me dio de menos 0,1414 omega, según J. Como estamos hablando de la misma, las componentes del mismo, en la misma dirección, hablamos directamente de los módulos. Y despejamos omega. ¿Cuánto nos da omega? Sería 2 dividido en 0,1414. 14,14. 14,14. Fíjense cuánto les dio en el problema anterior cuando lo hicimos aplicando la ecuación general. La ecuación general era, ¿se acuerda que B sub P era igual a B sub 0 más omega vectorial de O? ¿Se acuerda? Esa era la ecuación general para un movimiento que el cuerpo rígido es, sea complejo. Fíjense que nosotros hicimos ese cálculo y nos dio el omega. No tiene que dar el mismo valor. No tiene que ver el mismo. Ahora, fíjense qué sencillo, ¿no? Ahora, se reduce a hacer el cálculo sobre todo esto. Esa es una de las ventajas que tiene el movimiento plano.
Ahora, ya hemos calculado el omega. ¿Cómo calculamos ahora la velocidad en B, que es lo que nos están pidiendo? Omega vectorial en B menos... Lo voy a borrar acá. Sí. Voy a dejar este donde el omega nos dio ese valor. Ahí está. Así lo voy a dejar. Entonces, la B sub B, que es la que nos están pidiendo calcular, ¿cómo lo calcularíamos? Ahora, fíjense, voy a aplicar el mismo concepto que apliqué acá, se lo voy a aplicar a B. Está girando como si estuviera girando alrededor de sí. Entonces va a ser B sub B va a ser igual a qué? A omega vectorial, ¿qué más sería ahora? Vecir, el vector, posición vecir. Exacto, vecir. El omega ya lo hemos calculado porque estamos hablando del mismo, de la misma varilla. Entonces este omega ya lo tenemos. Nos faltaría encontrar el vecir. ¿Cuánto vale el vecir? Sería esta distancia. Que en este caso sería así. Esa sería del punto al centro intentado de rotación. ¿Cuánto valdría? Menos 0,1414. Menos el sería el seno. La proyección ahora de esto sobre esto, ¿no es cierto? Sería L o el 0,2 creo que era, ¿no? Este es el valor que me dijeron recién. 0,2 multiplicado por el coseno. Me va a dar esto, que sería esto. Y sería según J. ¿Qué hago ahora? Reemplazo el valor acá y digo, me dio 14,14 en omega y es según K. Entonces, este que es omega vectorial, es decir, va a ser igual y JK, el omega, aplicando la regla de la mano derecha, tal vez es igual y nos dio 14,14, si no me equivoco. Ese sería el omega. Y el vecir, que es este que está acá, que sería 0 menos este valor. 0,2 por el coseno de 45. ¿Cuánto les da? Sino como 14. Entonces, resolver este determinante es encontrar directamente el valor en B. ¿Cuánto les da? 1,99 me da a mí. 1,99. Esa sería la velocidad y sería según J, no, I, según I. Ahora fíjense cuánto le dio el valor de B sub B cuando hicimos el cálculo anterior. Creo que nos daba 2 también, 2, o sea 1,99 o 2, y les queda a ustedes para tareas en su casa, para el miércoles, es de, ¿ustedes cómo determinarían acá la velocidad en C? ¿Qué es este? No está faltando encontrar eso. De esta manera ustedes encontraron la velocidad en B. Ahora nos está faltando calcular la velocidad en C. Tarea para la casa, traerlo resuelto el día miércoles. Eso...
Es bueno, si quieren lo conversamos en lo del punto C, porque es interesante el análisis que hay que hacer en C, ojo, ¿no? Exacto. Muy interesante la cinemática de ese punto. Está bueno entonces que ustedes realícenlo, como lo hemos estado viendo, es la misma aplicación, y el día miércoles lo charlamos y lo conversamos bien. Cualquier duda, lo sacamos ahí. Dante, no sé si se agregó algún otro alumno. No, seguimos todos iguales. Ajá. Bueno, si no hay... Sí.